pues buenas tardes. Es un gusto estar participando, además con tantas eminencias que verdaderamente me siento muy comprometida. Pero también el compromiso es con los padres de familia, a los que represento, y con todos los padres de familia que estamos preocupados por la educación en México. Y bueno, pues precisamente ese es mi tema, y hoy es el tema de moda. Todo mundo hablamos de educación. Hace poco, algunos años, no era tan importante. Y cuando se iniciaron todas las reformas, se empezó a hablar de la importancia de la reforma energética, de la reforma hacendaria, y resulta que la más importante terminó siendo la reforma educativa y también la más conflictiva. Y bueno, yo quisiera empezar porque a veces creemos que el desastre que todos conocemos en el tema de educación en México inició con la CENTE, o inició con la maestra Esther Gordillo, pero esto se remonta a muchos años atrás. Muy bien. Bueno, resulta que en Guadalajara, mi ciudad, en 1934, Plutarco Elías Calles lanzó un discurso que además es muy famoso y conocido como el Grito de Guadalajara, y esta es una parte, es un pequeño extracto de este discurso. La revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamaría del periodo revolucionario psicológico. Debemos entrar y apoderarnos de la conciencia de la niñez, de la conciencia de la juventud, porque son y deben ser de la revolución. Y sigue hablando una buena parte de cómo tienen que arrebatarle a los padres de familia, además la educación de sus hijos, porque esta corresponde al Estado. También, tiempo después y ya siendo expresidente, Portes Gil, en una normal rural, y esto es importante anotarlo, una universidad rural. Estoy peleándome aquí con… No la había movido. Gracias. La escuela, no. Ajá. Muy bien. Bueno, pues Portes Gil dice en un discurso en una normal rural, la escuela socialista debe entenderse que habrá de ir hasta el cuidado de la madre, lo mismo del niño. Debe tomar al infante desde antes de nacer y luego conducirlo por el jardín de niños, por la escuela primaria, por la secundaria, por la técnica y hasta por la misma universidad, cuidando que aquel cerebro no se pervierta, cuidando que esté al servicio de la revolución. Esto es desde 1934. Y bueno, pues el presidente de la República hace poco nos hizo el favor de darnos un discurso, después veremos si fue un favor, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, un día en que se había celebrado en otros años con mayor discreción y nunca en Los Pinos, que nosotros supiéramos y que además se hiciera tanto alarde. Y entre las cosas que dice el presidente, que ustedes ya conocen y que todavía nos enardecen, es que este tema que ustedes han señalado,
el de la diversidad sexual y todos los que tocaron los del lobby gay, el tema del respeto a la diversidad sea considerado, por cierto, en la parte que aún resta por revisar de la instrumentación de la reforma educativa, que son los contenidos educativos. Y luego dice que ya se ha avanzado, pero quizá el punto que está pendiente y en el que se está trabajando es en el de los contenidos educativos, lo cual abre un gran espacio hoy de oportunidad para revisarlos y dar aquí este espacio al respeto a la diversidad dentro de los mismos. Lo dijo, no nos lo mandó decir, y esto mismo lo confirma en septiembre, precisamente cuando rinde su informe, en donde dice que va a seguir luchando porque su iniciativa, esta iniciativa que ha presentado después de otra ciudadana que ya se había presentado, y para que sea aprobada. O sea, que eso de que ya dieron marcha atrás está por verse. Bueno, yo estoy peleándome con esta cosa. Yo les quiero dar algunos datos significativos que es importante que tengamos para darnos cuenta cómo está la situación de la educación en México. El 88% de los jóvenes entre 18 y 24 años en el DF han interrumpido sus estudios y solo regresa a la cuarta parte. México tiene lugar 102 de 124 países en la calidad de la educación según el Foro Mundial Económico. México entre las 5 naciones con mayor número de alumnos que no concluyen su formación media superior, el 52% según la OCDE, y PISA en el 2012 nos informa que el 55% de los alumnos no alcanza el nivel básico de competencias en matemáticas y el 41% en lectura. Se necesitan 25 años para alcanzar los niveles básicos de la OCDE en matemáticas y 65 años para alcanzarlos en lectura. Y cuando se logre llegar a esta meta, por supuesto que los niños de otros países, de seguir nosotros así, de seguir México así, pues estarán muchísimo más adelantados. De cada 100 niños que ingresan a primaria, solo de 13 a 17 terminan una licenciatura y de 1 a 3 un posgrado. De 16.283 aspirantes que presentaron el concurso de oposición a educación básica, solo 1.7% alcanzó el rango y el 60% no tiene el nivel idóneo para ser maestro. Más de 11 millones de jóvenes entre 15 y 19 años que no estudian ni trabajan, los que nosotros conocemos como ninis. Y el bullying afecta a más de 18 millones de alumnos de educación básica. El 37% de los jóvenes ha sufrido violencia escolar. El 28% reporta consumir drogas cerca o dentro de la escuela. El 21% tiene compañeros que ingresan armas a la escuela. Y el 53% está en pandillas que forman parte también de sus escuelas. Y bueno, entre todo el desastre de educación y entre todas las noticias terribles que tenemos, pues sabemos que Oaxaca sigue siendo el estado más atrasado en el tema de educación. ¿Y cómo no va a ser si los maestros marchan en lugar de dar clases? Y simplemente el año pasado los niños perdieron más de 70 días de clases. Y esto viene sucediendo desde hace 20 años en esa ciudad. La situación de la educación en México es grave, todos lo sabemos. De cada 100 niños que entran a primaria,
El 76% entra a secundaria, el 49% entra a bachillerato y el 21% solamente entra a licenciatura. Y ya sabemos que de ahí no todos la terminan. Y bueno, pues si educar fuera fácil, la escuela y el sistema educativo ya hubieran resuelto todos los problemas sociales que nos aquejan: la violencia, la inseguridad, la contaminación, el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, etcétera. Ya hubiera sido lo suficientemente eficiente para haber resuelto, por lo menos en un buen porcentaje, toda esta problemática. Y bueno, es que es un grave error hacer propuestas educativas para resolver conflictos en la escuela marginando a la familia. ¿De qué han servido los programas? La doctora sabrá muy bien, para prevenir la obesidad en la escuela, y donde les quitan a los niños la venta de harinas y de refrescos y de azúcar y demás, si son los propios papás los que le dicen: a mí nadie me va a decir que comas, ni a ti, mijito, llévate tu coca y llévate tus papitas, que para eso estoy yo, o le dan el dinero para que se lo compre a la vuelta de la escuela. ¿De qué sirve que se den programas e incluso reglamentos muy serios contra el bullying, que incluso los maestros pueden llegar a la cárcel si no detienen las agresiones entre sus alumnos? ¿Y de qué ha servido si cada vez va subiendo más y más el número, cuando la familia es la primera promotora de la violencia, cuando los victimarios de las escuelas son víctimas en sus casas, y cuando los padres no asumen que la paz es un producto que deben llevar los niños dentro de su mochila, de la casa a la escuela, y compartirla con todos sus compañeros? ¿Y de qué sirven? Y bueno, aparte de que no deben, ni siquiera se puede decir que sirvan, todo eso que ha hecho la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para evitar los embarazos en adolescentes. Ha servido, sí, para que vean el embarazo como una enfermedad y como el peor de los enemigos al que se puede enfrentar una mujer. Ha servido para más abortos. Ha servido para que las niñas tomen anticonceptivos sin ningún conocimiento del daño que les puede causar, e incluso hasta la muerte. Y ha servido para terminar con la autoestima, para terminar con la intimidad, para terminar con la afectividad de todos los jóvenes que usan y usan a sus compañeros, usan a sus amigos, usan a sus novios y novias como objetos, dejando todo lo espiritual, todo lo emocional destrozado por un lado. Y bueno, ciertamente el tema es la educación. Pero yo quisiera preguntarme si al hablar de educación estamos hablando todos de lo mismo. Hoy los sindicatos hablan de educación, cada quien tiene su visión de lo que es la calidad de la educación y así la expone. Ayer estuvieron con López Dóriga hablando de este tema. El gobierno habla de que es su primer objetivo, los padres de familia hablamos también del tema de educación, los maestros divididos, gracias a Dios la gran mayoría muy buenos, y muchos que lo que menos les interesa es la educación de sus hijos. Pero también la Iglesia ha hablado de educación, y antes de que hubiera una reforma educativa, la Iglesia, como en muchas otras ocasiones, se adelantó. Yo quisiera comentarles sobre, y seguramente muchos de ustedes conocen, el documento que la Conferencia del Episcopado Mexicano lanzó y que se llama Educar para una Nueva Sociedad. Y si no lo conocen, es
de verdad obligatorio leerlo, porque ahí entenderemos muchas de las situaciones y encontraremos también muchas de las soluciones que incluso nosotros pensamos. Como lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión, como formar a los formadores, como educar en la verdad y en la libertad para promover la paz que tanto falta nos hace. Y en este documento tuve la fortuna de que me invitaran al consejo, a la asamblea, que durante una semana discutió ya para terminar este libro y poder publicarlo. Y déjenme decirles que si hemos visto los desórdenes que hay en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores muchas veces que son vergonzosas, me hubiera gustado estar más horas viendo cómo trabajaban los obispos. Y yo decía, caray, si así trabajaran nuestros diputados, otra cosa sería México y muchas leyes saldrían adelante. Porque todo era empujar y empujar y hablar de los padres de familia y hablar de los maestros y hablar de las soluciones para México. Y no en un ámbito nada más religioso, sino en el ámbito educativo y cultural que forzosamente llega a la persona y es la manera en que la persona se va desarrollando y desenvolviendo. Bueno, de otra manera, pero ahí sí, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y con otro tipo de imágenes, aunque igual de bonitas, se empezó a discutir la reforma educativa. La reforma educativa que está dividida en cuatro grandes áreas, la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que tómenlo en cuenta porque es una gran esperanza y esto fue un gran logro que nosotros tenemos que impulsar para que siga adelante y que sea un instituto autónomo, en donde precisamente se generan todas las evaluaciones para los maestros, para los niños, para medir la calidad de la educación. También estuvo considerada el servicio profesional docente, que es lo que trae tantas problemáticas, toda la cuestión de estructura de los docentes y la Ley General de Educación, que ha traído también muchísimas implicaciones. Yo les quiero platicar que antes de que saliera a la luz esta reforma, unas horas antes, me llegó a mis manos y me pidieron que le diéramos una revisada ahí en la Unión Nacional de Padres de Familia. Y con una ojeada me di cuenta que tenía una gran carencia. No estaban los padres de familia incluidos en ninguna parte en la reforma educativa. Y entonces fue un momento en que yo me fui para atrás y dije, ¿dónde están los papás? Y empezamos desde ahí a trabajar porque los padres de familia estuvieran presentes. La Unión Nacional de Padres de Familia, que dentro ya de unos meses cumple 100 años de existencia, nació en un momento de crisis, como los que estamos viviendo ahora, por la libertad de educación. Y nuestro lema es por mi deber y por mi derecho, por el deber de educar a mis hijos y por el derecho que tengo de elegir el tipo de educación que quiero para ellos, porque esa es precisamente nuestra libertad. Y cuando surgió la oportunidad, convocamos a más organizaciones, nos unimos con más organizaciones, algunas muy importantes y muy poderosas, para ver de qué manera la sociedad civil organizada podíamos incidir en el modelo educativo. Y empezamos en la primera junta, en la que había como 15 presidentes de diferentes organizaciones, entre ellos yo,
Y bueno, con la emoción de quien va a empezar a construir un rompecabezas y que nos sentíamos que íbamos a aportar lo que pudiéramos y que por primera vez íbamos a ser escuchados como sociedad civil, hicieron la pregunta, ¿quién quiere empezar? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el servicio profesional docente o empezamos por la Ley General de Educación? Y yo les dije, vamos a empezar por el derecho de los padres de familia para educar a sus hijos, que quede bien constatado y bien escrito. Y entonces yo, así con toda la emoción y lo gritona que soy, esperando que todos dijeran, sí, sí, vamos, se hizo un silencio. Pero, terrible, así sentí ahí el frío del Polo Norte en un segundo y vi cómo se empezaban a voltear a ver mis compañeros unos a otros. Y entre una sonrisa y la vergüenza de quién me iba a callar, hasta que salió la valiente que me dijo, ay, mira, Consuelo, por favor, todos tenemos poco tiempo y tenemos muchas ocupaciones. Aquí partimos de que el Estado es el rector de la educación en México y no venimos a perder el tiempo, así es que tú disculpes. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con los maestros y demás? Por supuesto que yo sentí, imagínense lo que sentí, que me quedé callada. Se me fue la voz, y eso sí, ya saben mi marido y mis hijos que es más peligroso a que me ponga a hablar mucho. Y bueno, pues me quedé callada y no podía volver a reaccionar con lo que estaba pasando. Y entonces la persona anfitriona, era anfitrión de ese lugar, santo Dios, me quedan 5 minutos y tengo tantas cosas. Bueno, le voy a correr. La persona anfitriona se levantó, me dijo les repartió unas hojas a cada una de las personas que le había pedido a su secretaria y nos entregó esto. Nos entregó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dijo, si no empezamos por donde dice Consuelo, yo me retiro. Y pues por supuesto que era como que nos estaba corriendo. Dice, porque si no empezamos con los padres de familia, los que estamos perdiendo el tiempo somos todos nosotros. Y ya les llevaba subrayado, los padres tendrán el derecho preferente para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y de ahí empezamos a trabajar. Y hoy les digo con mucho orgullo que gracias a ese instante de tanta vergüenza por ellos, no por mí, y tanto dolor, hoy en el artículo 10 se dice que los educandos y educadores y padres de familia somos parte del sistema educativo. Antes ya sabíamos que lo éramos, o sea, no estamos pidiendo permiso para derechos que son naturales, sin embargo, no estábamos reconocidos y se nos cerraban las puertas. El artículo 33 que dice que se impulsarán programas dirigidos a los padres de familia. El artículo 65 que nos dice que los padres de familia tienen la capacidad de conocer al personal profesional docente, los criterios y resultados de las evaluaciones y opinar a través de los consejos de participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio. Esos planes y programas de estudio de los que habló el presidente y que los padres de familia podemos, si queremos, decir que no se meta con nuestros hijos. Y en el artículo 69, que dice que la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social. Bueno, como me quedan 3 minutos de los 5, eso espero, les quiero decir, voy a olvidar esto que me quita la mitad del tiempo, todo esto que está sucediendo, sabemos que no es una casualidad. Todo esto que ha provocado, porque además ya están los planes, ya están
en la ley, pues, el camino para poder avanzar. Por un lado, a la Secretaría de Educación no le importa mucho incentivar a los padres de familia. Por otro lado, hay un gran engaño diciendo que los consejos están realmente elaborando, y no es cierto. Pero lo peor de todo esto es que los padres de familia no se quieren comprometer en las escuelas. Nos creímos aquello de que estamos puertas para afuera de la escuela. Lo mismo que dijo Plutarco en el 34, lo fueron haciendo realidad y nosotros lo consumamos como padres de familia. Parte del discurso de Plutarco Elías Calles dice que es absolutamente necesario sacar al enemigo de esta trinchera, asaltarla con decisión. En esta trinchera están los conservadores, me refiero a la educación, me refiero a la escuela. Veía a la educación como un enemigo. Más adelante dice, con toda maña los reaccionarios dicen, los crelicares dicen, el niño le pertenece al hogar, el joven le pertenece a la familia. La revolución tiene el deber de atacar ese sector, de apoderarse de las conciencias, de destruir todos los prejuicios y de formar la nueva alma nacional. La juventud debe pertenecer a la revolución. Y esto es lo que se dice en México, pero en México también se han firmado tratados, muchos de ellos vinculantes a nuestras leyes, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en que habla precisamente del derecho de los padres, de los niños, para recibir educación y protección por parte de sus padres. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y estoy segura que ya de todo esto les hablaron mucho. Pero también la OCDE habla de la necesidad de que se habiliten los consejos escolares como un recurso muy importante para mejorar la calidad en México, la calidad de educación. Dice, se necesita tener poder o influencia real sobre aspectos importantes, así como suficiente información, formación y transparencia. Nuestro gran bastión en este momento es precisamente el poder que tenemos los padres de familia. ¿Y saben qué? Yo le quiero dar públicamente las gracias al presidente de la República y se las doy con todo respeto, pero también con mucho conocimiento de lo que estoy diciendo, porque logró lo que no hemos podido lograr todos nosotros en mucho tiempo. Despertó al volcán que estaba dormido, despertó a los padres de familia y nos hizo entender que no es nada más la apatía lo que tenemos que combatir, que nuestros hijos están en peligro, que los están ideologizando, no solamente con la ideología de género, los ideologizaron mucho tiempo en muchos otros aspectos, y hoy ya estamos preparados para marchar mañana en más de 110 ciudades con un solo objetivo, decir que nuestra familia es lo más valioso de México y que nuestra familia es lo que nos une y que nuestras familias siguen teniendo el valor que ha hecho de México, a pesar de sus gobiernos, al mejor de los países, porque es nuestro país. Bueno, yo les tengo, ya me salté mucho, pero sí quiero darles 5 tips con los que nosotros podemos apoyar mucho para que esta alegría que hoy sentimos, para que esta fuerza que hoy sentimos, la empecemos a canalizar en acciones positivas, en acciones que nos hermanen realmente, como hoy nos ha hermanado precisamente el amor a nuestra familia. Lo primero es incidir en el modelo educativo.
El modelo educativo está todavía en proceso. La Secretaría de Educación ha abierto foros para que se participe, foros que están muy acotados, pero finalmente ahí se puede tener la palabra. Pero además ha dado una página para que toda aquella persona que quiera participe y diga lo que quiere para el modelo educativo. Yo les aseguro que si todos los que vamos a marchar ponemos nuestras ideas y nuestras iniciativas en el modelo educativo, lo haremos pesar. En segundo lugar, tenemos que, por supuesto que el modelo educativo es el que dará la calidad de la educación en México y no se basará nada más en conocimientos, sino en el aprendizaje del uso de la libertad, la justicia, la solidaridad, buscar la verdad y el sentido trascendente de vida. También tenemos que exigir y tenemos que trabajar quienes podamos en la formación de los maestros. Ese discurso de Ruiz Cortines, les decía, fue en una normal rural. En las normales rurales, a veces en lugar de darles las clases básicas, les dan clases de guerrilla, y esto es cierto, y esto lo estamos viviendo con todas las problemáticas que se están dando. Pero también hay muchos maestros que tienen vocación y que no tienen nuestro apoyo, y no tienen el apoyo también de la Secretaría. Hay que hacerlos escuchar, hay que representarlos, hay que pedir que se cambie la currícula de las normales y también de las carreras que van hacia la educación. Hay que buscar la formación, el desarrollo y pedir la evaluación y el seguimiento a los profesores, supervisores y a cada actor educativo. En tercero, yo les quiero proponer trabajar para que toda la política pública tenga como eje transversal a la educación y a la familia. Ninguna política puede pasar por encima de los derechos y las necesidades de la familia. Y donde hay una familia, hay una escuela de educación. Y familia y educación, y familia y escuela deben ser los mejores aliados. El respeto al derecho inalienable de los padres de familia como primeros educadores. Tenemos que buscar una educación libre de ideologías. Y tenemos que buscar la libertad de educación. Si somos judíos, si somos católicos, si somos cristianos, si somos agnósticos, tenemos el derecho de que en las escuelas de los niños se les den las clases que los padres de familia consideren convenientes. Sabemos que lo más importante de esto es el cuarto número, que es el despertar de los papás. Y a través de los consejos de participación social, en cada escuela, hacer que cada uno de ellos revise el rincón de lecturas, en donde sus hijos están viendo toda la bibliografía y donde nos meten muchas veces el gol en cuestión de ideología de género. Tenemos que estar en los consejos de participación para que si les van a dar una clase de educación sexual, sea netamente en el ámbito científico y obligarlos a que se reserven el ámbito que nos corresponde a los padres de familia y que tocan la intimidad, las emociones y la afectividad y la espiritualidad de nuestros hijos. Los padres de familia tenemos que tener un papel protagonista y responsable y propositivo. No servimos nada más para la kermés y para el Día del Niño. Los padres de familia tenemos mucho que dar y ese mucho se concentra en el amor que tenemos por nuestros hijos y que nadie más puede dárselos de igual calidad y que junto con los maestros podemos lograr hacer de cada niño una obra de arte. Tenemos que ser protagonistas dentro de la escuela. Y por último, quisiera hablarles de los talleres de educar para una nueva sociedad. Estos foros nos llenan de emoción, nos llenan de ilusiones, nos llenan de energía. ¿Cuánto nos va a durar esta energía o a cuántas más personas les van a poder servir? Cuando se hizo el taller de
Educar para una, el libro de Educar para una Nueva Sociedad, platicando con la conferencia episcopal, especialmente con educación y con cultura, junto con la USEM y también la Unión Nacional de Padres de Familia y la UPAEP, hicimos unos talleres para enseñar a los padres de familia a participar dentro de la escuela, para enseñarles la gran obligación que tenemos como padres de familia para la construcción de un mundo mejor, para hacer lo que nos corresponde, no esperando que el gobierno solucione todas nuestras problemáticas. No son escuelas para padres, son escuelas, son talleres que tocan con un sentido de esperanza el corazón de cada mamá y de cada papá. Los tenemos en toda la República. Son talleres gratuitas que en estos momentos, ya por ejemplo en Veracruz, se están dando en la sierra en diferentes dialectos. Y vamos avanzando, igual que haciendo estos foros, permeando en una sociedad, dando esperanza y preparando a los padres de familia, por ejemplo, para que mañana marchen con nosotros. Por ejemplo, para que se den cuenta que ellos tienen todo el derecho y todo el deber de educar a sus hijos. Yo los invito a que se unan a esta cruzada de dar los talleres para educar para una nueva sociedad. Y los invito también a que sembremos desde la raíz y sembremos esperanza. Los libros de texto, que yo sé que es algo que ustedes esperaban, solo quiero decirles, conocemos los contenidos de los libros de texto. Muchos de los que están en las redes no son y no se ha podido comprobar a cuántos lugares ha llegado, porque no son los únicos y obligatorios. Y nosotros estamos trabajando sobre los libros únicos y obligatorios, y están mal. Están muy mal, pero no es nada con lo que se va a venir, porque esos mismos libros, casualmente, son los que tenemos desde hace 7 u 8 años atrás. Y los papás estábamos dormidos. Y ahorita, por supuesto que estamos enojados, pero ahorita lo que tenemos que trabajar es en el nuevo modelo educativo y trabajar en los contenidos y hacer oír nuestra voz. Yo les invito a que se afilien a la Unión de Padres de Familia, que levantemos la voz todos y que a través de una sola voz le digamos al gobierno que no queremos ideología de género, que no la vamos a permitir y que desde hoy en adelante los padres de familia haremos valer nuestro deber y también nuestro derecho. Gracias.